Minutos de angustia y tensión, eso fue lo que vivieron estudiantes de una escuela preparatoria en el condado de Hall, en Georgia, luego de que se reportara que uno de los alumnos presuntamente portaba un arma. La llamada de emergencia generada por el chofer del autobús, luego de escuchar que supuestamente alguien tenía un arma, alertó a los oficiales del condado y a la policía local, quienes se personaron al lugar y evacuaron el vehículo. Se trató de un tenso momento en el que los estudiantes tuvieron que sacar sus manos por las ventanas y en el que incluso se detuvieron las vías principales. Los investigadores determinaron que no había ningún arma en el autobús y que el incidente había sido un engaño perpetrado por un estudiante de 16 años, quien fue detenido y a quien se le presentaron cargos. No hubo víctimas y nadie resultó herido. El suceso ocurre a casi una semana de la peor masacre perpetrada en una escuela en Estados Unidos durante los últimos 5 años, luego de que un pistolero irrumpiera en las Thomas Douglas en Parkland, Florida, y acabara con la vida de por lo menos 17 personas. Aquí en Georgia y en la última semana, las autoridades han registrado cerca de 3 amenazas que han resultado ser engañosas. Reportando desde Atlanta para Mundo Hispánico, Samantha Díaz.